lo que estamos viendo ya es un patrón por parte de los terroristas, que es seleccionar espacios culturales de diversión, de entretenimiento, como pueden ser las calles de París, como fue la terrible noche del 13 de noviembre, como puede ser un partido de fútbol en el Estadio Nacional de Francia, en Saint-Denis, como lo fue el concierto en Bataclan, un concierto de rock, en donde a lo mejor íbamos más chavorrucos, ¿no?, que jóvenes o que niños, como fue lamentablemente ahora en Manchester, donde iban niños, donde iban adolescentes, Pepe. Sí es muy terrible esta situación, y cada vez más estamos viendo que los terroristas, cuando cometen estos atentados, no piensan necesariamente en su público. La racionalidad les dicen que tienen que cometer atentados de manera indiscriminada, muera quien muera, pueden ser musulmanes, cristianos, niños, adultos. Si recuerdas el atentado en Alemania contra el mercado de la Navidad, bueno, ahí fallecieron también niños con mamás que iban a comprarse un poncho, un juguete, un recuerdo navideño de esta época. Frente a este terrorismo que ha estremecido una vez más al mundo, frente a este terrorismo, me queda claro, el mundo está inerme. Sí, y la verdad es que la situación se da en buena medida por la situación que se vive de inestabilidad en varias regiones del mundo, en donde están surgiendo estos grupos terroristas y su discurso está teniendo efecto. Siria, Irak ahorita, pero también lo va a hacer en próximos meses, querido Pepe, la frontera entre Libia y los estados africanos, que es un territorio anárquico después de que cayó el régimen de Muammar Gaddafi. No hay quien gobierne realmente este territorio, y ahí están refugiándose los terroristas del Estado Islámico, que están siendo expulsados de manera natural por la intervención de Rusia y de Estados Unidos en esta guerra. Pues te agradezco el comentario. Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara nos ilustra y nos contextualiza, pues, tratar de encontrar una explicación, porque es lo primero que uno busca, ¿no?, cuando ocurre esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Puede volver a pasar? Volverá a pasar, querido Pepe, y por eso es que, uno, no tenemos que tener miedo en vivir nuestra propia experiencia personal. Hay que seguir yendo a Europa, no hay que caer en la estrategia de los terroristas, que eso es lo que buscan, y por otro lado, saber que estamos viviendo en esta época de terrorismo, saber que tenemos nuestras embajadas, consulados, atentos en caso de que haya alguna situación que pueda vulnerar algún amigo o familiar.